Bienvenidos a un nuevo video de Minicraciones. El día de hoy estamos aquí en un video más de Minecraft. Y estamos en el zoológico. Ya tenía bastante que no, pues seguíamos por aquí. Vamos a continuar por aquí. Vamos a realizar lo que vendría siendo este edificio de aquí. Van a ser unos baños. Y pues vamos a continuar con algunas, pues, hábitats, por así decirlo. Es que aquí es el lugar que más me ha gustado cómo quedó. Bueno, ya spawneó uno que no debería de estar. ¿A quién quiere entrar? Ahí está. Ahora sí. Y pues así acá tenemos lo que venían siendo los pavos reales. Por ahí, acá tenemos los cisnes, los chimpancés, los orangutanes. Y pues en la parte anterior hicimos este para las serpientes. Por ahí andan. Y se me había olvidado decirles que, bueno, en la parte anterior y en la anterior de ella, que este mod es solo para Minecraft Bedrock o Pocket Edition. Por si lo quieren descargar para PC, espero en la siguiente parte ya poder tener algún mod para PC o Java. Voy a estar buscando. Se me había pasado decírselos, por eso pues hasta ahorita se los vengo diciendo. Es solo para Bedrock o Minecraft P. El Bedrock abarca lo que es PlayStation, Xbox, Twitch, no, Nintendo, Switch. El Minecraft P que es de celular, el Minecraft Min, no es ni. ¿Cuál otro? Había otro, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. En estos dos que habíamos hecho. Vamos a colocar. Poner esto así. Que ya no sé de dónde están los nuevos generadores. Y ya no sé ni de dónde empiezan. Antes pues sí sabía, pero pues como agregaron más mobs aquí al Minecraft, pues ya no sé por dónde empieza. Se supone que debería estar por aquí. Agua viva. ¿Cuál es esa? A ver, vamos a poner uno. Ah, ok, es una medusa. Entonces era el de agua viva el primero y era uno blanquito que es este. Ok, viene águila, alce macho. No los conozco esos. Voy a buscar este, la jirafa. Y las cebras. Vamos a tomar un poquito de pasto de este que sale pues ahí en el césped. Vamos a tomar la alta, la hierba y algunos helechos grandes, helechos pequeños. Entonces pues para nuestra jirafa esa la vamos a poner aquí. Por ahí ponemos dos y acá ponemos las cebras. Y pues para aquí, para las cebras, vamos a ponerle pues por ahí algo. Si pudieras ponerlo igual con polvo de hueso y si quieres quitar las flores después. Yo le pongo algo así. Y vamos a tomar un árbol de jungla y árbol de acacia con el polvo de hueso. El árbol de acacia lo vamos a poner aquí porque las cebras son pues más de la sabana que de la jungla. Entonces, ¿por qué no crece? Debería de crecer. Ya se tardó. Voy a poner otro por acá. Ahí está. Algo así. Y pues para estas, a ver qué tal sale nuestro árbol de jungla. Ok, creo que está bien. Vamos a ponerles otro por acá.
Yo creo lo ponemos aquí. Ahí está, y pues igual puedes colocarle lechos. Creí que eso era una manzana. Es carne de vaca. Algo así. Aquí si pudieras poner más de los altos para que se vea pues un poquito mejor. De todos modos la jirafa pues sí la vas a ver porque está alta. Por ahí así. Ahora vamos a hacer uno de estos más grandes. Este medía 10x10. Vamos a hacer uno de 15x15. En donde tú quieras. Yo lo voy a hacer aquí atrás. Aquí voy a hacerlo. ¿Cuándo dejamos? ¿Dos o tres? Tres. Ok, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, era de 15. Pensé que era de 10. Entonces lo hacemos de 20. 16, 7, 18, 19 y 20. Por 20 ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ok, está bastante grande. Pero siento que de 15 va a ser un poquito pequeño para lo que quiero poner. Entonces esto lo ponemos pues algo así. Y aquí vamos a buscar el generador de koalas. Y volvemos a tomar polvo de hueso con nuestro árbol de jungla. Árbol de koala. Se supone que tendré que ser más o menos como que blanco y negro. Bueno chicos, ya lo encontré. Son estos de aquí. Este blanco, koala albino. Y este como grisecito con blanco, que es el koala. Aquí vamos a buscar el centro. Se supone que deberían de ser dos bloques. Creo que está ahí. Voy a ver, el centro es aquí. Ok, yo lo estoy haciendo pues calculándole. Pero puedes contar tú. O sea, yo aquí ya sé que ahí es mi centro. O sea, calculándole lo sé. Ponemos cuatro brotes así de jungla y hacemos crecer el árbol. Creo que quedó bastante grande. Vamos a tener que hacerlo un poquito. Poner el marja más abajo. Entonces tomamos nuestro tronco de jungla y hojas de jungla. Son estas. A ver, déjenme ver qué quitamos. ¿Qué quitamos? El césped. Es que eso lo tengo por otro proyecto que estoy haciendo. Se me ha olvidado quitarlo de ahí. Podemos colocar por aquí esto así. Sí. Este por aquí así. Quitamos esta. Sacamos esto así. Y pues algunas hojitas por aquí. Y ahí pues para abajo ponerle varias como ramas, varias cosas así que salgan hojitas. Para que se vea pues bien. Bueno chicos, no sé hacer árboles, pero pues por ahí ya traté de acomodarle algunas ramitas por ahí. Y vamos a colocar los koalas. Los podemos colocar acá en el piso, como acá entre las hojas. Se cayó. Ok, vivió. Pensé que iba a caer hasta el piso. Pues yo diría que hasta aquí, porque pues ya no se alcanzan a ver. Entonces colocamos por ahí algunos. Y pues no sé por qué de los normales salen más chiquitos. Ven, aquí hay tres y por acá salieron dos. Ok, es uno. He visto dos. Salieron más chiquitos de los albinos, no salió ni uno chiquito. Aquí igual. Faltan algunos, bueno, ya salió otro chiquito. De los albinos no ha salido ninguno. Ahí ponemos eso así.
Y pues ahí tendríamos lo de los koalas. También pudiéramos colocar algo de bambú, ya más como decorativo. Tal vez aquí en unos costados. Ok. No le atina el bambú. Ya algo así de diferentes alturas. Igual en el césped podemos colocarlo así. Como les decía, para más fácil pueden colocar polvo de hueso. Y si quieren quitar las flores, las quitan. Yo lo voy a estar dejando algo así. Podemos colocar más bambú. O sea, ya el bambú es como algo más decorativo también. Así, chicos, miren, coloqué bambú de diferentes tamaños. A la final van a terminar creciendo todos. Pero pues por mientras así se ve bien. Tal vez recortarlos algunas veces. Y bueno, por aquí yo seleccioné algunos otros huevos generadores. El del koala los quitamos. Yo seleccioné este urso pardo, dice. Es un oso pardo, o sea, no viene en portugués, pero pues ya sabemos qué es. Vamos a colocar tal vez alguna vida. Bueno, ¿saben qué? Se la dejamos para la siguiente parte. Y por aquí seleccioné otros, que es el rinoceronte, el canguro, el avestruz, el flamingo, la gacela y el gorila. Vamos a trabajar ahorita con el gorila. Tal vez lo podemos colocar aquí junto a las jirafas, como lo habíamos hecho ya, dejando igual pues 3 de espacio y de 15 por 15, así como el de las jirafas. Colocamos otra hábitat. Y bueno, chicos, aquí queda de esta forma o de esta manera. Vamos a quitar lo que vendría siendo la parte de atrás de nuestra hábitat, o sea, las vallas de atrás. Y pues vamos a ponerle por ahí algo de piedra. Unos 4 bloques de altura. Estas de aquí de las esquinitas, si quieres las puedes quitar, si quieres no, yo sí las voy a quitar. Le ponemos a los 4 de altura y pues después vamos a hacer como una especie de cueva o algo así. Que pues algunos gorilas viven pues así como en cuevas, algunos sobre los árboles. Aquí voy a quitar estas 3. Y por acá igual. Le damos la altura. Y por ahí me pedían que hiciera alguna atracción de dinosaurios o atracción jurásica aquí en el zoológico. No sé si hacerla o la podría hacer en lo que vendría siendo como parque, o sea, que es un parque jurásico, por así decirlo, que ya va a ser donde pues tal vez descargue algún mod de animales, perdón, de dinosaurios, para pues tener ahí algo de variedad o no, algo así. Pero no sé si hacerla dentro de aquí del zoológico o hago otro como parque. Aquí pues esto lo voy a dejar simplemente así. Tal vez colocarle algo de esto acá. Y acá podríamos colocar uno igual pero de hojas. Algo así. Y pues aquí igual algo de agua, no sé, que venga un pequeño río así.
Aquí colocamos alguna losa de piedra. ¿Dónde están? Aquí están. Un poquito más largo. Yo creo algo así. Y pues colocamos el cubo de agua. Ahí. Algo así. Y pues colocamos el gorila, obviamente. Por ahí con eso así. Y pues tal vez algo de vegetación por aquí. Algo así. Y colocarles algún árbol. Yo se lo voy a colocar de roble. Se lo voy a colocar aquí. Algo así. Ahí se escapó. Y pues ahí tendríamos más hábitats. El día de hoy hicimos 4. Porque hay koalas afuera de su hábitat. ¿Será que puse muchos y ahora están spawneando aquí cerquita? Acá hay otro chiquito. Ahí hay otro. ¿Será que se escapan o están spawneando por ahí? Ok, va subiendo. Nunca había visto eso. ¿Saben que los baños de ahí los vamos a dejar para la siguiente parte? Creo que se están escapando. El koala normal, porque aquí abajo en el piso puse bastantes. Y pues solamente quedan estos 3, 2 grandes y uno chiquito. Y los demás al parecer se han escapado. Pero ¿cómo le han hecho? O sea, los albinos siguen ahí, esos no se van. Pero bien, ya los cuales están hasta acá. No sé por qué se han escapado. ¿Por qué se salieron? ¿Pero si era este? No. Pero bueno, chicos, los quiero invitar a que se suscriban y se activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que están por venir. Vamos a estar trabajando aquí con el parque de diversiones, el zoológico, nuevas construcciones ahí en Citicrea. Una de las que ya hicimos fue el hospital, por ahí lo pidieron. Ahora vamos a estar trabajando en un zoológico, en un casino o en un circo. Por ahí me habían pedido más el casino que el circo. Pero bueno, chicos, aquí ya se empieza a ver mejor nuestro zoológico. Entonces aquí sería poner un poquito más de piedras al azar por ahí para que no se vea pues simplemente así. Bueno, los gorilas al parecer están felices. Entonces dejen su like para la siguiente parte, tal vez 15 likes. 15 likes para la siguiente parte. Y pues suscríbanse, somos muy pocos en el canal. Alrededor del 9% de todos ustedes que ven los videos está suscrito al canal. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de YouTube. Entonces pues suscríbanse a ver si logramos un 20% de suscritos en el canal. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.